quisiera agradecer a todos aquellos quienes cada uno desde su lugar contribuyeron con la restitución de mi identidad. En primer lugar, a mi tío Roberto, que está acá al lado mío, que durante 40 años nunca bajó los brazos ni perdió la esperanza de encontrarnos con vida, manteniendo durante todo este periodo el mismo número de teléfono, esperando ese llamado que finalmente, tras años de angustia, un día llegó. Ya podrá contarles él mismo lo que ha sentido, lo que ha sido para él y cómo ha vivido con nuestra desaparición casi 40 años. Gracias, tío. Solo quiero agregar al respecto para quienes no saben lo que es vivir lo que él vivió, ni siquiera yo puedo saberlo, que la alegría siempre es parcial, ya que el hecho de encontrarme implica que él nunca más va a volver a ver a su hermana. En segundo lugar, debo agradecer a mi compañera de vida, Vani, y a dos grandes amigos que me regaló la vida, Juan Pablo y Horacio. Ellos tres fueron quienes en reiteradas ocasiones me insistían con que me acercara a abuelas a dejar una muestra de mi ADN. A lo que yo siempre respondía que para mí, desde un convencimiento muy interno, tenía la certeza de que mis padres podrían haber sido desaparecidos por la dictadura militar. Pero que yo estaba bien con quien era y que no me interesaba entrar en una búsqueda con resultado incierto que desgastaría mis energías vanamente. Fue recién a fines del 2006, con casi 30 años, que entendí el egoísmo de mi postura. Ya que al fin pude entender que si no era importante para mí, o eso creía en ese momento, tenía que ser consciente que del otro lado podía estar buscándome un hermano, un tío, una abuela. Así que tomé la decisión de dejar mi muestra de ADN. Y resultó ser que Vani y mis amigos tenían razón. Mi tío me buscaba de hace 40 años. Si no hubiera sido por la insistencia de ellos, quizás nunca nos hubiéramos reencontrado. Y creo que hay a muchos que le pasa una sensación similar. Así que los invito a juntar coraje y acercarse. Bueno, finalmente agradecer a las instituciones y a las personas que desde ellas, en su inclaudicable lucha, diariamente persisten en mantener viva nuestra búsqueda, los nietos, con la convicción inquebrantable de que el derecho a la identidad no se negocia, no se abandona y no se olvida.